Bienvenidos y bienvenidas a tu revista Caribbean Soul TV en su sexta edición. Te saluda Katie Bent. De igual manera te saluda Jocelyn Flores, gracias por acompañarnos una vez más. Te saluda Edelmari Murillo, te traemos información enriquecedora para nuestro diario vivir. Así es, entre esas informaciones te traemos reportajes especiales. Uno de estos reportajes son las sirenas del río Prinsa Polca y mucho más. Y de igual manera, chicas, recordándoles que la Universidad Huracán arriba a su 25 aniversario de ser la primera universidad comunitaria a nivel de Latinoamérica. Así es, Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Y te recordamos que puedes vernos a través de la página de la revista Caribbean Soul TV y también a través del canal de YouTube de Huracán. En Rosita Visión Canal 7, Bilby Canal 5 a las 10 de la mañana, Telesiuna Canal 28, 6 de la tarde y en Nueva Guinea Canal 17 a la 1 de la tarde. Así es, te invitamos a que sigas con nosotros porque damos inicio a esta tu revista. Bienvenidos a tu segmento Huracán al Día. Se realizan mejoras en el internado Huracán Bluefields. La máster Diana López, vicerrectora del recinto, nos cuenta. Sí, muy buenos días. En relación al proyecto del internado, hemos ido avanzando, diría yo que hay un 80% de avance en lo que es el anexo, ¿no?, al internado, que va a ser un espacio para tener un área para estudios, para los estudiantes, y un área para esparcimiento. A la par de esto, también estamos obteniendo un televisor para que los estudiantes puedan, en sus tiempos libres, poder ver algunas películas y programas educativos también. ¿Ya? Tenemos programado que para la segunda semana de abril, entonces ya tener listo ese espacio, ¿no?, y que pueda ser utilizado por nuestros estudiantes. Sí, a la par del espacio para los estudiantes, también estamos habilitando un espacio para el supervisor. Ya en este año contamos con dos supervisores para dar una atención más integral a los estudiantes becados internos. Diana López, vicerrectora, Huracán Recinto Bluefields. Bienvenidos a este tu segmento Plantando Huellas. La medicina tradicional es una práctica que se ha venido perdiendo con el paso del tiempo. En Ciuna se cuenta con una clínica tradicional que trabaja en conjunto con el MINSA. La comunicadora Neylin Calderón nos cuenta más. Tenemos la moringa. La moringa es buena para la presión alta, para el azúcar, casi para todas las enfermedades. La moringa es lo mejor. Curar las enfermedades con medicina tradicional ha sido una práctica ancestral, una praxis que se ha ido perdiendo con el pasar de los años. En Ciuna, a través del MINSA, se intenta recuperar esas creencias por medio de la Clínica de Medicina Natural. En el 2017 fui elegida para mandarme a capacitar con medicina natural. Estuve un diplomado de un año en Managua, en el Instituto de Medicina Natural en Managua. Luego, en el 2018, he estado aquí en esta clínica, dirigida exactamente a trabajar aquí en la clínica del dolor y la clínica de medicina natural. En esta clínica se trabaja desde el año pasado, de 7:30 a 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con la especialización a las personas encargadas de la clínica, se pueden realizar distintas terapias emocionales o físicas. Aquí hay varias terapias que se realizan a las personas con dolor. Por ejemplo, a las personas con dolor en la columna, se les pone un puro. Ese puro es hecho de puras plantas, ¿verdad? Bien machacadita. Lo puede ver allá.
Ahí lo tenemos en el mural. Este, ese puro es el tamaño de este tamaño. Algo gruesecito. Se enciende como un cigarro normal. Se enciende como un cigarro normal y, por ejemplo, me duele el codo. Entonces, a 2 centímetros del huesito del codo, yo lo realizo con una técnica. Entonces, ese calorcito que penetra en este huesito, penetra hasta adentro. Ese calorcito de todas esas hierbas, ¿verdad?, realizadas en el puro, lo calientito se penetra dentro del hueso y eso mejora el dolor. No es que lo voy a curar. Voy a mejorar el dolor con la realización de esta terapia que se llama moxibustión. También hay masaje chapsu, hay masaje para la cara, hay masaje para la cabeza, para la espalda. Esas personas que vienen con estrés, con problemas. Esta es una sala donde nos pueden visitar y exponernos, ¿verdad?, los problemas que sienten. Quizás anda un estrés de problema de pareja, problemas familiares. Bueno, hay muchos, tantos problemas que tenemos. Los míos son uno, los de otros son otro y así. Aquí vienen los pacientes, yo cierro la puerta. Esta clínica es con privacidad. Yo siento al paciente y le digo, bueno, para que usted se pueda sentir bien, usted tiene que vomitar, usted tiene que sacar de aquí. Si lo retenemos, si no decimos, si no abrimos la boca, si no lloramos y tenemos eso rezagado en nuestro corazoncito, nosotros no vamos a mejorar. Entonces, para eso aquí existen los masajes. Los mecanismos para llegar a la clínica de medicina natural son los siguientes. Dicen estadística, vengo a pasar consulta con medicina natural, allá donde Lilian Torres. Entonces ya me traen el expediente, porque es prohibido darle el expediente al paciente. Me lo tiene que traer la que trabaja ahí, me lo trae hacia acá. Y aquí veo los pacientes, le doy su receta y en la farmacia gratuitamente, sin pagar ni un chelín por el medicamento, sin pagar ni un chelín por la consulta. Y el, bueno, pues el paciente retira eso y se va. Si es terapia que lo tengo que estar viendo cada 8 días, yo le doy su cita. Aquí se trabaja con cita. Algunas pacientes recomiendan que por ser productos naturales es mejor visitar estas clínicas. De esa forma evitan más daño al organismo. He trabajado con una planta, con medicina básica, así me curé del azúcar yo también. Que dicen que el azúcar no se cura. Y yo le digo, sí, se cura. Porque yo estuve grave de azúcar y me curé con plantas, con la medicina natural, no hay como la medicina de planta, botánica. Bueno, eso es lo último que hay, porque, bueno, se han curado muchísimas personas con las plantas. Aunque parezca sencillo, las raíces, dicen que se va a hacer medicina de raíz y es lo mejor que hay. Una clínica en Mulucucú, otra clínica en Rosita, otra en Bonanza, otra aquí en Ciuna. Los invitamos aquí todos los días, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, que trabajamos con diferentes terapias, dependiendo del problema que traiga el paciente. Trabajamos con diferentes puntos, trabajamos con canales. Y entonces los invitamos que vengan, que hagan uso de medicamentos naturales, porque eso nos beneficia para las enfermedades y no nos afecta el estómago, ya que todo va a dar al hígado. Entonces, que hagamos uso de medicina natural, uso de las plantas vivas en las comunidades. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón. Siguiendo con tu segmento, Plantando Huellas, hoy traemos un reportaje acerca de las Liwamairin, sirenas del río Prinzapolka. Katie, ¿has escuchado acerca de esta leyenda? Pues fíjate que hace poco estuve escuchando una historia entre unas personas que decían de que las Liwamairin son sirenas y le salen a los pescadores de noche, porque por lo general los pescadores van de noche a su faena. Y si esta sirena se enamora
de un pescador, ella se convierte en la mujer de la que él está enamorado y llega al punto de enamorarlos y hasta enfermarlo. Pero para curar esto, lo tienen que llevar al curandero y tapado, porque si las personas lo ven, le puede dar mal de ojo. Y mira, y ya ha habido casos de que las liguamayas se les aparecen. Pues en el río Huaspán, más que todo, en el lado de Huaspán es donde más escuchamos acerca de esta Ligua Mayrin, que también no solo enamoran a los hombres, también enamoran a las mujeres. Se convierten en hombres, en los hombres de los que ellas están enamoradas, y las jalan hacia el río o se las llevan. Así escuché a una señora hablando de que estaban lavando y que algo se estaba llevando a una muchacha en el río. Y entonces cuando la lograron salvar, dijeron que no había nada en el agua, pero le miraron forma de una mano en el tobillo. Entonces dijeron, ¿no será que esto es la Ligua Mayrin que se quería llevar a esta muchacha? Bueno, me parece bastante interesante. ¿Qué tal si vemos el reportaje? Así es, te dejamos con el reportaje. La leyenda convertida en creencia fue contada a las orillas del río Prinzapolka. Según la creencia, una mujer bonita aparece en el río y enamora a los pescadores y se lleva a uno a las profundidades del agua. Días después, es encontrado muerto y aún con la sangre caliente. Nuestro ancestro antepasado a nosotros nos contó de que sí existe la sirena en los ríos de Prinzapolka, porque aquí tradicionalmente nosotros los misquitos vivimos de la pesca. Entonces, alguna gente tiene que mandar a sus hijos a pescar en el río para traer el sustento en la casa. Hubo una vez que un muchacho se fue a pescar. Se fue a pescar y él vino. Pero cuando él estaba pescando en el río, salió una mujer bonita y lo enamoró a él, una sirena. Pero es un espíritu. Al venir él a la casa, vino temblando de calentura y frío. Entonces la mamá acudió donde un curandero y el curandero le dijo de que lo había hechizado una sirena, que había visto una sirena, que por eso estaba así. Entonces, el curandero lo curó a él, pero le dijo que no podía ver a mujeres, no podía comer pescado, no podía ir en una vela. Pero el muchacho no hizo caso y hizo esas cosas. Entonces, de nuevo, él se fue al río y la sirena se lo llevó. Y hasta el día de hoy, pues, él no apareció. Entonces, es una música, una tradición de que nosotros nos inculcó nuestros ancestros y no queremos perder eso, por eso seguimos practicando con el baile de la sirena, que significa Ligua Mayrin, significa mujer sirena. Entonces esa tradición nosotros siempre la mantenemos, lo practicamos para no perder nuestra cultura misquita. Nosotros seguimos rescatando nuestra cultura misquita gracias al apoyo de nuestro buen gobierno sandinista, el comandante Daniel Ortega Saavedra, nuestra compañera Rosario Murillo, que gracias a ellos que nos han apoyado en lo que es cultura, nosotros estamos buscando rescatando nuestra cultura gastronomía de nuestro municipio. Según la leyenda, la sirena a través de los sueños le muestra a los pescadores los lugares de abundancia de peces, y esa es una de las principales señales que Ligua Mayrin te ha flechado. Ligua Mayrin es una de las creencias que ha sido transmitida de generación en generación, y para evitar perderla, se decidió hacer esta danza, y es así como surge la sirena del Prinzapolka. Desde el paraíso escondido, les informó Luis Reyes. Seguimos con más en este tu segmento Plantando Huellas.
Katie, te comento que la Iglesia Morava cumplió 170 años de ser fundada. Así es, Jocelyn, fue fundada el 14 de marzo de 1849, en la que llegaron misioneros, entre ellos enfermeras, carpinteros y maestros, donde fundaron la Escuela Bilwi Karma de Río Coco en el Caribe Norte. ¿Qué tal si vemos el siguiente reportaje realizado desde Bilwi, Puerto Cabeza? Veamos. Iglesia Morava en Nicaragua celebra el 170 aniversario de la obra misionera. El 14 de marzo de 1849 llegaron a Bluefields los primeros misioneros de la Iglesia Morava. Entre los misioneros habían enfermeras, carpinteros, maestros, quienes comenzaron a construir escuelas, centros de salud y un hospital en Bilwi Karma en el Caribe Norte, que ahora funciona como un centro de salud. El primer servicio evangelizador lo realizaron bajo un frondoso árbol de fruta de pan, donde actualmente es el muelle municipal en Bluefield. Desde entonces ha transcurrido 170 años de la obra misionera, que ha trascendido más allá de una labor evangelizadora, siendo la religión morava una de las más influyentes en las distintas comunidades de la costa caribe nicaragüense. Esta mañana en el Polideportivo Ferrera Dixon se llevó a cabo este gran encuentro tan memorable, tan histórico acá en la ciudad de Puerto Cabezas, donde participaron pastores, reverendos y el presidente de la Junta Mundial. Bienvenida a tu segmento Esencia Comunitaria. Katie, ¿estás lista para el verano? Claro que sí, ya pronto entramos a la Semana Santa y es por eso que la Alcaldía de Bluefields, en conjunto con Intur, inauguró el Plan Verano 2019. El alcalde de nuestra ciudad, Gustavo Castro Jo, nos amplía esta información. Veamos. Muy buenos días. Buenos días, estimados empresarios privados que nos acompañan. Estimados miembros de los medios de comunicación, estamos acá en el rancho Uber Beach, representantes de las instituciones del sector público, la jefatura de la policía, representantes de organizaciones y representantes de nuestros empresarios privados que nos hemos organizado para darle una excelente oferta para toda esta época de verano en nuestra costa Caribe Sur. Las instituciones del sector público, los empresarios privados y diferentes sectores del gremio de la población de nuestra región hemos unido esfuerzos para, a lo largo y ancho de todos nuestros municipios de la costa Caribe Sur, decirle a la población nicaragüense y decirle a la población que nos visita de otros países que aquí en nuestros municipios de Bluefields, Corn Island, Cúcara Hill, Laguna de Perla, La Desembocadura, La Cruz y El Tortuguero, tenemos excelente oferta para que usted pueda incluirlo como un destino turístico para aprovechar tanto el potencial natural que tenemos, playa, sol, pero también aprovechar las riquezas en cuanto a nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos que habitan en nuestra costa Caribe, aprovechar la riqueza cultural, la riqueza en cuanto a la gastronomía y todo lo que usted puede ofrecer de diferente, de todo lo que usted puede encontrar de diferente en nuestra costa Caribe y en Nicaragua. Estamos organizados para ofrecer este verano de amor, este verano de paz, de reconciliación y de unidad para todos. Nos hemos entonces
presentado en esta ocasión para invitarlos a que nos visiten, a que aprovechen nuestra nueva carretera que estamos estrenando, de las mejores carreteras de nuestro país, que ahora la estamos estrenando directamente desde Managua. En tan solo 6 horas usted se puede poner hasta Bluefield. En tan solo 7 horas usted se puede poner en Cucarajil y La Uneperla. En cualquier medio usted puede trasladarse hacia este territorio, y también en tan solo 1 hora y 15 minutos usted puede estar en las playas de Corn Island a través de nuestras líneas aéreas. Entonces invitamos a todos los nicaragüenses, a todo el mundo, a que vengan a disfrutar de esta oferta que presentamos en nuestra costa Caribe Sur. Y continuando con este tema, veamos a Félix Sánchez, responsable promotor de Intour. Gracias a este buen gobierno que nos orienta a seguir promoviendo el turismo en nuestro país y que nos ha orientado a realizar relanzamientos turísticos de todas las rutas turísticas, y entre esas rutas tenemos la ruta turística del Caribe Sur. Además también se nos ha orientado a hacer los lanzamientos del verano de amor. Verano de amor para que todos los nicaragüenses podamos disfrutarlo en familia, en fe, en comunidad. Y para eso, nuestro buen gobierno que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario, nos ha orientado tanto a los gobiernos locales, a instituciones del Estado, a nuestra Policía Nacional, brindar todas las condiciones óptimas y sobre todo la seguridad para todas las familias nicaragüenses y los visitantes de otras nacionalidades. Por lo tanto, como Intour, seguimos trabajando también en realizando actividades, en coordinando actividades, en apoyando actividades y coordinando actividades con todos los gobiernos locales de nuestra costa Caribe Sur. Por lo tanto, también seguimos promoviendo nuestra costa Caribe a través de otras actividades como los encuentros en Amor a Nicaragua, que es este próximo 27 y 28 de abril, que va a ser en Cucarajil. Y también tenemos los concursos de Cuaresma, que ya viene pronto también el concurso de los concursos de Cuaresma acá en esta región de nuestra costa Caribe, y que van a ir a participar y van a ir a promover esa rica gastronomía de nuestra costa Caribe en el departamento de Carazo el 13 de abril, que va a ser el concurso nacional. El Colegio San José este año celebra 75 años de haberse fundado. Es por ello que realizan diversas actividades. ¿Cuáles son entre estas actividades que tenemos? Bueno, la entrega de víveres a personas de tercera edad, y también se realizó un pequeño desayuno con ellos. Así es, la licenciada Derlin Cuadra, subdirectora de este colegio, nos amplía la información. Veamos. Bueno, muy buenos días, ¿verdad? Mi nombre es Derlin Cuadra. El día de hoy, el Colegio San José, estamos dando inicio a la apertura de todas las actividades que vamos a tener planificadas durante esta semana, previa a la celebración del Día del San José, que es el 19 de marzo. 75 años. 75 años, ¿verdad? Estamos cumpliendo 75 años de servicio a toda la población bluefieldeña. En esta mañana, ¿verdad? Los estudiantes del Colegio San José, en conjunto con padres de familia, estamos, ¿verdad?, llevando la primera actividad, que es la entrega de víveres a los señores de la tercera edad. Además de eso, estaremos entregando también el Comité de Consejo de Padres. En el CAPS también se estará entregando otro paquete. Y esta actividad, pues hoy nosotros queremos colaborar con ellos. Es poco, ¿verdad?, pero sí es muy significativo para nosotros, para el equipo, ¿verdad?, de dirección, y sobre todo para los niños. ¿Qué es que pretendemos? Pretendemos seguir cultivando los valores morales, los valores espirituales, el amor al compartir con los más desposeídos. Entonces, esa es nuestra intención, seguir fortaleciendo los valores en nuestros estudiantes, en nuestros niños, en nuestra juventud. ¿Cuántos adultos mayores van a recibir? El día de hoy tenemos aproximadamente entre 11 señores de la tercera edad, ¿verdad?
y el grupo del CAPS, que también va a estar recibiendo el día de hoy, será entregado por el Consejo de Padres del Colegio San José. 2A Enel Bluefields inaugura el proyecto de electrificación en el sector de Punta Masaya, el que estará beneficiando a 90 familias. Y Katie, ¿sabías que este proyecto se dio por fondos propios y dilató apenas 3 meses? Así es, pero para informarnos mejor, el ingeniero Danilo Hernández, gerente de 2A Enel Bluefields, nos cuenta. Sí, estamos aquí en la inauguración de este importante proyecto de electrificación de Punta Masaya, que es la prolongación del barrio Santa Rosa. Sí, con este proyecto se han beneficiado 65 familias con una proyección de 97, porque donde está la energía, está el desarrollo, está el progreso, va el crecimiento. Y bueno, como bien decía la compañera que estuvo aquí en la recepción, que nos dio, estamos en esta preinauguración y nosotros seguimos mejorando lo que es el sistema de electrificación, que a la par va la seguridad ciudadana también de la instalación de luminarias. Con este proyecto, nuestro buen gobierno, de enero a marzo, hemos construido 78 proyectos de electrificación, siendo beneficiada 3.800 viviendas, que significan 3.800 familias. Esto es con una inversión de 190 millones de córdobas. Y vamos adelante, que esa es una de las misiones, pues, de nuestro buen gobierno, del comandante presidente Daniel Ortega, que es el constructor del progreso. ¿Por qué digo yo el constructor del progreso? Porque paralelo vamos con energías limpias. Tenemos el proyecto que está en ejecución y esperamos que esto concluya en abril, el parque solar de Corn Island. Posterior o paralelo va el proyecto del parque solar de la Isla Pequeña. Y seguimos mejorando la calidad de vida de toda esta familia. ¿Ves? Porque decimos muchas veces, decimos que el agua es vida, no solo el agua es vida. La energía también es vida, porque llevamos la energía a los centros de salud, hospitales, donde se hacen cirugías, se salvan vidas por la energía. Y seguimos con proyectos de energía limpia aquí en el Caribe. Estamos ya para Tambapón y vamos a hacer los estudios topográficos y la desembocadura de Río Grande. Y vamos para adelante. De esta manera hemos llegado a la parte final de su revista Caribbean Sual TV. Esperamos haya sido de tu agrado. Y recordándote que Huracán este año celebra 25 años de ser la primera universidad comunitaria a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. También puedes vernos en la página de Facebook de la revista Caribbean Sual TV, así como en el canal de YouTube de Huracán. También en los canales de Rosita Visión, Canal 7, Bilwi, Canal 5 a las 10 de la mañana, Telesiuna, Canal 28 a las 6 de la tarde y en Nueva Guinea, Canal 17 a las 1 de la tarde. Así que te invitamos a que estés pendiente cada sábado de la revista Caribbean Sual. Hasta la próxima.